la Oficina de Cooperación Internacional del Congreso de la República realiza un arduo trabajo en la presente legislatura para beneficio de todos los peruanos. El proyecto de exposición de emprendedores industriales impulsó propuestas de ley para el Instituto de Productores de Cuero y la reactivación de menores productores. Las reuniones con embajadores de diversas naciones fortalecieron grupos parlamentarios mediante pasantías y capacitación. La colaboración con la FAO busca transformar los sistemas agroalimentarios para combatir el cambio climático y la pobreza. Se propuso la creación de oficinas descentralizadas en regiones, elaborando propuestas para su implementación. Se avanza en un memorándum de entendimiento y un posible convenio interinstitucional con la Agencia de Cooperación de Corea en Perú. Se planificaron programas para fortalecer capacidades parlamentarias, proponiendo proyectos para el presupuesto 2024. Se fortalece la alianza estratégica para ejecutar proyectos en beneficio del desarrollo social, como la red pública. Se buscan propuestas para fortalecer la cooperación internacional en temas de salud. Próximo evento para acercar a estudiantes a programas de becas internacionales, fortaleciendo sus conocimientos. Y mirando hacia el futuro, la Oficina de Cooperación Internacional proyecta importantes acciones para realizar la segunda legislatura, como tener reuniones con autoridades universitarias para realizar proyectos de sostenibilidad en función a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, coordinar reuniones con gobiernos regionales y universidades, realizar mesas de trabajo con IPD, Minedu, MEF, Segunda Vice, OSI, para proponer proyectos de ley de mejora en el deporte peruano. Desarrollar un curso para mujeres parlamentarias, Proyecto PNUD. Dar reconocimientos a grupos como Círculos de Investigadores Científicos de Universidades, el Congreso de la Red Pública, Propuestas Ciudadanas Legislativas y Diálogo por el Perú que Queremos. Estos logros y proyecciones demuestran el compromiso de la Oficina de Cooperación Internacional en contribuir al desarrollo integral de nuestro país. Prepárate para saber más sobre las lenguas originarias del Perú. En Originarios, el Congreso Inclusivo, tenemos el compromiso de ayudarte a ampliar tus conocimientos sobre estos temas. Como ya habrás notado, en todas nuestras plataformas ponemos a disposición información valiosa para todos los ciudadanos. Un tema importante para nosotros es la inclusión de todos los peruanos. Por ello, aprendamos a decir la frase Congreso de la República Inclusivo en Ashaninka. Escuchemos. Ashi heitaromaroni Congreso de la República. Las leyes son vitales para el país. Estas buscan mantener el orden, la justicia y la seguridad, así como también protegen los derechos de toda la población. Por esa razón, es necesario saber cómo se dicen leyes aprobadas en Ashaninka. Escuchemos. Yakakoyeta keri leyes. El Parlamento tiene presencia en el mundo digital. Esto ayuda, entre otras cosas, a mantener un contacto directo con la población. Dicho esto, es momento de saber cómo se dice Congreso en redes, en Ashaninka. Interineta Coyetí Congreso. Pasemos a aprender más frases en Aguajún. Primero, conozcamos cómo se dice Congreso en redes. Congreso Internet Nomshakamchichau. A continuación, descubramos cómo se dice Congreso Inclusivo. Escuchemos. Allí a Estinui, Congreso de la República. Por último, nos toca escuchar cómo se dice leyes aprobadas en Aguajún. Ley Aindo Umika Inankeamo. Ya para terminar, repasemos estas mismas frases en quechua. Empecemos con Congreso Inclusivo. Escuchemos. Congreso de la República Hayapanchipagmi. Ahora vamos por la frase Congreso en redes. Congreso Internet Kunacho. Luego escuchemos juntos la frase Leyes aprobadas. Leikuna Anishha. ¿Viste lo emocionante que es saber más sobre las lenguas que hablaron nuestros ancestros? Aprende más con nosotros en Congreso TV Digital.
La Comisión Especial Multipartidaria de Seguridad Ciudadana, desde su instalación, ha trabajado arduamente para abordar las preocupaciones de la ciudadanía y fortalecer las políticas de seguridad en nuestro país. En este periodo legislativo a la fecha, la Comisión ha llevado más de 10 sesiones, incluyendo la sesión de instalación y una descentralizada. Hemos contado con la valiosa participación de diversos invitados, entre ellos representantes de DEVIDA, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, así como la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre. Durante las sesiones se han revisado y evaluado diversos dictámenes, dentro de los que destacan las facultades del Ejecutivo para legislar en seguridad ciudadana, el balance del estado de emergencia en Sullana, Piura, y las medidas para abordar la convivencia escolar en respuesta a casos de bullying e intentos de suicidio en colegios. En la siguiente legislatura, la Comisión se propone fiscalizar a todas las entidades del Estado comprometidas en la Política Nacional Multisectorial en Seguridad Ciudadana, diseñada hacia el 2030. También seguirá evaluando de manera exhaustiva los planes a nivel nacional, regional, provincial y distrital, asegurándose de que se cumplan los objetivos estratégicos en la lucha contra la delincuencia. En resumen, la Comisión Especial Multipartidaria de Seguridad Ciudadana viene realizando un gran trabajo en este periodo legislativo y lo seguirá haciendo incansablemente para garantizar la seguridad y bienestar de nuestra ciudadanía, reafirmando su compromiso con la construcción de un entorno más seguro y justo para todos.